esto, oigan esto. Yo quiero preguntarle a ustedes y quiero preguntarle a nuestros amables oyentes. Esa camisita, por eso, ¿quién llegó? Bueno, usted sabe que él no viaja, pero el hombre está, mi amor. Claro, pues, no viaja, yo tengo 2 meses trabajando aquí, yo nunca he visto a Jochi repitiendo una camisa. No, never in the life. Eso a mí que me dicen la longaniza. ¿Cómo así? Repitiendo. Yo me parezco, dijo un menorcito. Parece un menorcito. Primera vez, yo tenía rato que no lo veía joven. Unos degradados de azules que tiene esa camisa, mi amor. Wow. Miren, señores, una pregunta. ¿Cuántos días ustedes aguantan en un resort? ¿En un resort? Sí. Yo le hago 3 días máximo. ¿Es verdad? Yo te lo digo, porque yo tengo un amigo que me dice que al tercer día ya él quiere darle una galleta al que invita a Michael Jackson. No. Sí, en todos los resorts hay uno que hay un show de Michael Jackson. El show de Michael Jackson. Okay, eso es lo mismo esta noche. Ok, okay, vamos a contarnos. El Hard Rock, el Hard Rock, que tiene 17 piscinas, que en agua y un dinero. No lo aguanto yo más de 3 días. Tú lo aguantas más de 3 en un resort. Profesor, pero es que ya, es que se acabó. Después usted fue a 3 restaurantes. ¿Y usted vio yo? ¿Cuánto te aguanta? Tú sabes que yo tengo 2 etapas de resort. Yo me reí con eso. Dice, oye, ya yo al tercer día, al tipo que viene, va a invitar a Michael Jackson. Tú sabes que en los resorts, el que tiene muchachos chiquitos, no descansa. No descansa. No, porque los muchachos, pendientes del agua, a las 7 están levantados. Papi, papi, piscina, piscina. Y ya tienen el traje de baño puesto, el salvavidas. Y vamos a desayunarnos, que vamos para la piscina. Y la espalda tuya el segundo día no te sirve ni muchacho. ¿Tú te acuerdas que tú no te la sirves? Que yo fui, estaba buscando una espalda baja por Amazon. La espalda baja tuya no te sirve de tanto. Ojalá muchacho, en piscina. Muchacho, ven para acá. Pero y aguanta. Y no te tires ahí, que eso es para hondo. Y se salen de la piscina del niño para la de adulto. Que te vamos un rato, pero viendo. Es mirando. Tú tienes salvavidas, tú tienes que mirar. Y tú ni bebes, porque tú lo que tienes que estar pendiente de los muchachos. Mirando. ¿Qué día entonces? ¿Cuántos días te aguanto? Yo aguanto 2 días y medio. Al 2 días y medio en la noche vengo oscuro para mi casa. Digo, necesito mi cama. No, que aquí hay una cama buena. Es mi cama que necesito. Yo soy un viejo. Tú sabes que el viejo no duerme en toda la cama. Bueno, tú sabes. A ti no hay que el viejo, yo por estoy, buena, ay, que sea la cama. Yo soy cinta negra en tortícula. Ahora vengo fuera de mi casa. Vela. ¿Te doy una tortícula? Yo tengo que girar el cuerpo entero cuando me yo tengo el cuerpo entero cuando me llamo. Ay, Dios mío. No, mira, eso es tú, more. ¿Qué tiempo tocando en un resort? No, tú eres viva. Claro, esa le hace una semana fácil. Yo iba a decirle eso mismo ahora. Esta gente tiene en el caso de que cada uno tiene su muchacho. Pero depende de la compañía. Ajá. ¿Usted me entiende? Sí. Yo fácilmente una semana. Te duro una semana. Pero claro, ¿sí? Comida gratis, bebida gratis. Tú la estás pagando, está bien, pero. Ahora yo pero me imagino. No, no duele. Ahora yo me imagino, mucho biquineo, Sí, mucho biquineo fuerte y mucho comideo también, porque uno come bastante. Sí. Ajá. Sí. Claro. Pero mucho biquineo. Por ejemplo, lunes, un bikini rojo. Ah, claro. Una colección de bikinis. Todos los días. Traje de baño diferente, bikini diferente, colores cómo, diferentes. ¿Y cómo que se llama lo que ponen las mujeres ahí? Una Pamela, ¿eh? ¿Cómo es? Pamela. No, una esa mujer es nacional ya, es dispuesta a todo. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo que sin ¿cómo nada? Que se llama eso? Que se ponen las mujeres. Como pareo, Pamela. Un pareo, un pareo. Pareo. Yo no ando en pareo. Eso ya no la mujer le han dado banda al pareo. Señores, así que todo el mundo. Le dieron banda al pareo. Y vainita tanguita. A mí no me venga con patie doña. ¿Cómo es? Vainita tanguita. A mí no me venga con patie doña. Patie doña no. No. No, ningún deje usar. Wow. ¿Cómo yo uso una funda de almohada de una panty? Una funda de almohada no, pero no llega con la ley. O sea, estamos hablando. No, porque no es con la ley, pero un vinito, una cosita una donde se vea. Uno vinito que tiene. Una cosita donde se vea la carnita bacana. ¿Eh? La carnita bacana. Para darle calambre a los tigres. Así que está el mundo, bueno, que ustedes sepan. Y los tigres. No, venga que aquí así es que está el mundo, porque ya fue que tú te convertiste. Está peor de como yo lo dejé. No, por obligado. Mira, tú sabes que Eduardo Santos tiene una rutina buena. Ajá. Eduardo Santos dice en la rutina que él necesita unas vacaciones del resort. ¿Cómo una vacación del resort? Cuando él viene del resort, él necesita otra vacación del resort. Para recuperar. Uno llega matado de los resorts. Para recuperar. En realidad, tiene lógica. Randy, ¿y usted qué Jochi, tiempo te aguanta en un resort? Yo con un coro encendido, un day pass. Un día entero. Porque tú sabes que yo soy de la zona. No, no. El problema es que yo soy de la zona. Yo, el pastoreo no es yo he trabajado mucho en zona de resort. Mm. O sea, para mí, eso significa trabajo en muchísimos casos. No es atractivo para ti. O sea, tú aguantas un day pass. Pero con un coro encendido, un day pass. Entonces, pasa algo. Principal atractivo de un hotel, romo gratis. Yo lo bebo. Señores, pero qué pasa tan grande. Espérate. O sea, con un coro encendido. Con un coro encendido. Un day pass.
un day pass. Señor, hablamos a las 5. Nos vemos. Una a las 5. Bajando, bajando el sol, saliendo el para su casa. Nos Dios, fuimos. Espérese. Randy, usted no se ve un trago, una cerveza. No, nada. No, yo puedo tomar una copa de vino sin ningún problema. Ajá. Pero después que yo visité un restaurante, el principal restaurante del hotel, generalmente. Sí. Yo he tenido la facultad de que con mi suegro, cualquier día, cualquier hora, yo voy y me siento en un restaurante de un hotel de eso a veces. Mm-hmm. Entonces, ¿ya para qué voy a quedar amanecido ahí? Dios ya no, no es atractivo para él. No es atractivo. No, ay, que el cristiano. Entonces, esta es otra cosa. El cristiano no anda en eso. Oye, como que la hacía así. No, yo no me voy a hablar con el pozo. Cuídame esos muchachos, que lo tengo en oración. No me le metan con la vida, que ese trago dulce no se siente. Dios, hombre, ¿y usted cuánto aguante por eso? Yo no sabía que Randy era tan aburrido. Él no es aburrido, ya. Que él le di ahí. Diablo. No, pero usted no sirve. Usted, este hombre no sirve ni para acompañar. No, no. Mire, maestro, yo, cuando él dijo así fue que yo me paré. ¿Verdad? Yo no iba a hablar, pero me paré. Yo te duro fácilmente 15 días sin ningún problema. Claro, en un resort. Claro, sí. Dándolo todo. A Mauri Aibar. 15 días en un resort. 15 días sin ningún problema. Y no me aburre nada. No, pero no, ¿por qué? Yo me desconecto del país. Estoy en un resort. ¿Sabes lo único que tiene? Ese soy yo. Y la gozo, como tú no te imaginas. No, no, pero va a contar claro. Yo digo, te digo la verdad. Yo no creo. Un hombre que cogió un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones, un mes. Pero un mes, fuera del país. Pero sin llamar. Días, 30 días con su día y su noche. No, y no lo llame. No, ni le escriba. Ni le escriba. En 2 días te yo no sé lo que pasó durante el mes pasado en el país. Así es que se coge vacaciones. No me desconecto. Yo, la bandera del país, yo la dejo cuando salgo de migración. No hable así. Ah, pero eso soy yo. Oye, que la bandera. La bandera de la República Dominicana, yo la dejo después que paso migración. Borrar, sí. Borrar República Dominicana. Eso soy yo. Pero señores, ¿cuándo la coge de nuevo la bandera? Cuando, un día antes de venir. Que yo sé que el vuelo llega aquí a las 3 de la tarde. Para ver si el país está bien todavía. No, porque a mí me interesa, yo me doy cuenta aquí. ¿Para qué diablos me voy a interesar yo allá, estando allá? Para modificarme en el vuelo. No está muy dominicano, ¿eh? No, en cualquier momento. En cualquier momento él deja de estar y se va. Ok, señores, pueden cuidar. Él no es patriota. Hay que irlo a ver allá porque él no va a volver más. Pero ¿y tú estás dudando? No, yo no. Yo lo sé, yo tengo. Yo no estoy diciendo a ellos, ¿eh? No, pues yo lo sé también. Entonces, pues, yo no sé lo que ustedes hablaron. A mí me llamaron un día con el asunto de que le pasó al profesor de Orlando. Me llamaron en el ojo. Y el ojo del hombre. Yo no sé, yo no sé nada ni me interesa. Mira, Mauri, mira, Mauri, cuando lo llamaron. ¿Qué? ¿El ojo de Hochi? Ah, ok, está bien. Ah, yo te voy a decir ahora. No, yo no, fue porque me dijeron averigua. Yo te voy a decir ahora. Déjame apagar este teléfono para que no vuelvan a llamar. Me dijeron averigua. Ahora tú preguntas. Si tú averiguas. Yo pregunté en el equipo, en los grupos que tenemos. No, ¿qué le pasó al profesor? El profesor, si es verdad, yo pensé que fue que se le dañó un ojo o fue para estar en las redes. Mire, maestro. Entonces usted dura 15 días metido en un resort. Hochi sin ningún problema. El hombre más feliz. Mirando del el mundo. Mismo show, comiendo la misma comida. La misma comida. Bebiéndome mi vinito que lo llevo yo. Yo no bebo vino de allá. No bebo vino de allá. Y llevo mis copas y tú eres testigo de que yo hago. Porque en los resorts nunca hay copa adaptada para el vino. Yo llevo mi vino mío. Ay, maestro, pero muy fino. Pero pregúntale al profesor si no es así. Y el vino es vinagre. ¿Y cuánto le cobran por el decorche cuando te llevan las bolsas? Es que no, pues yo estoy pagando mi resort. Sí, no le pueden cobrar. No le cobran. Señores, eso sí, tú vas a un restaurante privado. El panel se está maestro, mi 15 días completo. Ahí en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no solamente voy a sentar. Ay, que me abran esa ventana para yo tirarme. Yo lo quiero que me abran esa ventana para que tú veas como salgo en primera plana en el Nacional. En este se mató Ñonguito. Un hombre que viene de dónde, Ñonguito. De los Estados Unidos. No, desde aquí. De Ubilla. De Ubilla, el sol tu brinca y le topa. Yo salí de Ubilla. Del sol que hace por ahí. Yo salí de Ubilla en el 80. Yo no puedo estar pensando en atraso. Tú sabes que en Ubilla es temprano todavía. Que le dan los martes aquí, allá se ven los jueves. Todavía no se sabe lo que ha pasado. Los jueves por ellos están viendo por redes lo que ha pasado. Ahora, si no tú vas de vacaciones a Estados Unidos y te vas a quedar en un solo lugar, eso sí de verdad te aburre. ¿Y cuál fue el periplo? El periplo que usted. El problema es el periplo de vacaciones. Yo tuve a bien visitar Kentucky. Wow. Fui a Indiana. Chicken. Y sí, señor. Y estaba en Cincinnati. Porque es el mismo estado y entonces, qué sé yo, tú cruzas de Cincinnati a Kentucky, es cuestión de media hora. Y entonces aproveché la ocasión, la estadía,
para hurgar y conocer esas ciudades. ¿Y por qué no cogiste Bubilla, que te están esperando allá tu gente? Pero de Bubilla. Es que se me hace más fácil, de verdad, y ser honesto. ¿Y Estados Unidos que Bubilla? Sí. El ingrato se da silvestre, señores. El malagradecido se da silvestre. Donde quiera. No hay un hombre más malagradecido que se va ahí, que ese que va ahí, a Mauri Ibar. Maestro, pero mira. Jamás ha vuelto a Bubilla. Y tú lo ves. Yo estaba en Cincinnati y también fui a Carolina del Norte. Y a Kentucky. Mi señora Kentucky. Deben unos pollos de eso. Gaste una indigestión que dura 20 días en una cama. Señores, pero es verdad que el ingrato se da silvestre. Ay, no, no, señores, no se no puede. ¡Aló, buena! ¡Aló! Ocheta, dime. Óyeme, pero a veces subo yo a mi casa un viernes y bajo el lunes a trabajar. Ajá, ¿tú crees? Yo me voy a un gimnasio, digo un gimnasio, perdón, a un resort, y yo te duro fácilmente un mes. ¿Un mes? Pero, claro, ¿cómo fue? Claro, pero que si yo subo a mi casa un viernes a las 8 de la noche y bajo un lunes a las 6 y media de la mañana, yo puedo durar un mes en un resort porque yo aquí no hago muchas cosas. Ok, o sea, tú, el caso tuyo, como tú no haces muchas cosas. Exacto. Y tiene capacidad de estar trancado, o sea, que tú te puedes durar un mes metido en la habitación. Normal. ¿Cuánto duramos nosotros en cuarentena trancado en la casa? También es verdad. ¿Quién tiene en su casa? ¿Quién tiene en su casa las atracciones que tiene un resort? El dueño de Pagani, más nadie. Ok, Dios mío. Él duraría hasta un mes. Mira, Dios mío, no. Mira cómo está el panel. Buenas. ¿Aló? 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 Sí. Bueno, Jochi. Dime, mi amor. Yo no me voy una semana y 15 días porque no tengo el dinero. ¿Cómo? Claro, porque que mira, lo primero es que el resort te cansa si tú vas a volverte loco, como esos coros que hacen esa gente. Pero si tú vas como yo, par de libros, te tiran un chailón frente a la piscina a leer, come lo que te gusta, pero nadie moderado. Espérate, pero tu hora, no, descansa. Pero espérate, no. Yo no he visto un dominicano leyendo un resort. No, se lee, señores. Sí, pero son gringos los que leen. Pero espérate, dime, mi amor. Yo voy a descansar. Las veces que yo voy a descansar. O sea, tú llevas tus libros, te acuestas temprano. O sea, tú no te metes en coro de piscina. No, me doy mi chapuzón, pero no sé qué tira brinco, y esa euforia, y esa loquera, y esos coros. O sea, por razón tú llegas explotado el otro día. Perdón, mi amor, ¿tú tienes hijos? ¿Eh? ¿Tú tienes hijos? Sí, cuando voy con ellos, me duro solamente 2 o 3 días, llego con ese plomo. Ah, bueno. Sin la gemela yo la hago un mes a cualquier resort, sin la gemela. Un mes y medio la hago yo sin la gemela. Ahora, ella no está pagando resort, profesor. ¿Cómo que ella no? Ella está regalando un dinero. El que sí, va al resort no es para eso. Pero, no, lo que veo en un resort no se puede estar leyendo. Pero espérate, ¿por qué un resort? No, espérate. La palabra resort. Eso. Es para acabar con el risol. No, no. El dominicano tiene que ir para acabar con el risol. Que cuando usted está haciendo el checado, diga, pero señor, esa plancha no va, esa plancha es de aquí del hotel. Así es que se va a los risol, profesor. ¿Y a qué risol es que usted está yendo? Espérate, y si es para comer, a comer de todo. A comer, que usted le echa arroz, bichuela, carne, su helado ahí mismo, al lado del arroz. Para no pararse dos veces. Claro. Un pedazo de pizza. Así es que va. Así que va el dominicano a los risol, profesor. No es así. Bicocho, bicocho. A comer de noche, porque en los risol. Hambre, profesor. Es un hambre que no se le quita. Hay un snack. Hay un snack que lo dan a las 11 de la noche. Que es 24 horas. Que tuve la gente como sonámbula a las 11 de la noche. ¿Dónde que te les da? Sí. Y ahí van a comer hamburger, a comer hot dog, pizza. No, pero y el ron. Yo soy bueno en ron service. ¿Cómo es ron service? De la mañana, el que te lo llevan a la habitación. Ajá. ¿Qué ustedes tienen ahí disponible? Un cruzado. Y Natalie me mira, pero tú cenaste ya. Tranquila, tranquila. A mí no me controle mi hambre. Yo pago un dinero. Sí, porque la gente no deja de comer nunca. No, es que se la idea. Un día tú y yo durmiendo, pero a pata suelta. Sí. Y al lado de mi habitación había un amigo que había pedido un cruzando y se lo llevaron a las 4 de la mañana. ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Aló! ¡Servicio Rosalvi! ¡Tú cruzando! El tigre con una tojera aquí abajo y un bajo a Roma. Ah, sí, ¿verdad que yo pedí un cruzando? Oye, y se bajó con ese humo arriba ese cruzando. Señores, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana sin hambre, que lo pidió y se lo olvidó. Oye, y si es que son risos grandes, entonces, hace una agenda de.
Vamos a cenar mañana en el restaurante mexicano. Pasado mañana vamos a comer en el italiano, pero cenamos en el árabe, aunque tú no comas vaina árabe. Así es. Y cuando tú te sientas ahí, y este gancho, cuando tú te sientas ahí, no, pues dame 10 kilos, que sea, pues yo me lo como, porque esto es lo único que yo como de aquí. Y bonito verlo a ellos en el restaurante chino, con eso artístico ahí mismo, haciéndote lo mismo, que tú dices, ¿qué es lo que tú te vas a comer ahora? Los hoteles son buenos, hay que sacarle provecho, profesor. Discotequiana. ¿A qué hora es el show? Vamos a ver el show. No, está flojo, chico. Vamos para otro. Bebiendo romo otro. Malo. Vamos para la discoteca ahora. ¿Qué hora que cierra la discoteca? No, porque, por ejemplo, ahí estoy yo de acuerdo con Amaury. Tú te puedes llevar tu vino o, en algún defecto, si te tienes un. Lleva una, vino. Te... ¿Y ese vino que está ahí, ese dinero que usted pagó? No, muchas veces no son vinos. No, buenos. Porque si es un hotel bueno, hay vino bueno. Exacto. Por ejemplo, en el Royalton es bueno. Es bueno, no, sí. Es bueno. A mí me dieron un trato especial. Sí, no, pero ya, usted ya, figura. Sí, pero a mí te van a dormir agra. No por eso. Es que fuimos de parte de Chartering Travel. Claro. Pero generalmente, el vino que se sirve en los comedores, en los buffets, no es. No, también, pero espérate. Ya, eso lo entendí. Entonces, espérate, ahora te oye. Es ver, hay que levantarse temprano porque el desayuno nos quitan a las 10. A las 10. Con alarma, profesor. Natalie, ponete alarma. Hay que poner alarma. Alarma, hay que poner. Hay que poner alarma. Ah, porque... Oh, profesor, ¿por qué un dinero que no paga, profesor? Él está bien, el profesor Albert está bien. Tres alarmas, desde las 7 sonando la primera. ¿Qué hora es? Ya amaneció, que abre esa cortina. Pues abrimos cortina. Para que entre la luz del vamos día. Vamos a tirar otra hora, mano, para que las gemelas ya vayan abriendo. Ojo, 8 de la mañana, todo el mundo en pie. Vamos para abajo. Con sueño desayunando el papi, pero ahí necesito. Papi, yo tengo sueño. Ningún sueño. Para, vamos arriba. No, va. Que ningún sueño va más desayunar. Con aplauso. Va. Con aplauso va más desayunar. Hay que bajar temprano porque también va, no lo encuentran. A desayunar. Muévanse. Vamos arriba. Que va a ser la piscina. Muévanse. Tú sabes que hay tigres, vale. Espérate. Entonces, el desayuno ya lo cierran a las 10. Sí. Empieza a recoger entonces de ahí para la piscina. Playa y piscina, no, playa primero. Playa para uno, para que se vaya todo lo malo, la gripe, la vaina. Hay que darse un playa primero, hay que hacerle una hora en la playa adentro. Tírese para atrás, fuá, bofi, fla, tres marineros, cuatro vueltas al play. Y entonces después para la piscina y no nos salimos más nunca. ¿Y usted después del desayuno arranca? Claro, de inmediato. ¿Tú sabes que hay tigres que duermen humo de día? ¿Cómo humo de día? Por ejemplo, ellos agarran, se levantan un 9:30, se desayunan, entra a la piscina a cervecía y a darse trago de colores. Mickey Mouse. Ay, esos tragos de colores. Vodka sour con una gota de granadina. Entonces, ¿tú sabes lo que es peligroso? Cuando tú te pones a beber en el bar que está ese mismo dentro que del agua. Que el agua te da por ahí. Ay, yo tengo un amigo mío que llegó negro de la cintura para arriba. Y de la cintura para abajo. El día entero metido ahí. Una vez los brazos, la espalda negrecito de la cintura para arriba y de la cintura para abajo blanquito. Entonces la mujer lo sacaba a las 2 comiendo. Él dormía un humo. Entonces a las 9 de la noche había que despertarlo para el show. ¡Ey, despierte para el show! El hombre ahí sale. Se cepillaba como que era a las 9 de la mañana para el show. A veces el show de Michael Jackson. ¡Triler! Porque el horizon, hay varios tipos de show. Está el show de Michael Jackson. Que nunca se ha quedado. La mujer y su samba. Espérate, hay uno de los taínos, de los taínos. Espérate, y el de que va como de ballet folclórico, ¿no? Sí, mira, pero hay uno ahí en el Royalton. Espérate. Hay uno bueno de Marc Anthony. Ah, eso. Ah, sí, del venezolano. El muchacho vino que aquí. Muy bueno. Claro. Mira, espérate. Ah, espérate. Pero hay algo también interesante. Que eso es lo que acaba la Salgado, ese mismo. Y la dinámica, por ejemplo, en la mañana de los tipos que bailan bachata y sacan a la mañana. Ah, sí. No, los concursos en la piscina. En la piscina. Hay que ver que uno se gana, profesor. Sí, y los ejercicios también. Pero uno premio. Aunque sea una toalla de la chiquita. Hay que ver que uno gana. Vámonos, sí. Lo aeróbico. Vamos arriba ahora. Pero verdad, mira. A los tres días. Eduardo tiene razón. Es que uno no soporta. Yo duro 2 días acostado después de ahí. Y si te pusiste dinámico, dije jugar voleibol. ¡A lo buenas! Oye, yo estoy con Álvaro. A los risores hay que sacárselo, lo cual. Okay, yo gasto 20,000 pesos, ¿verdad? Sí. Llego de la familia ahí. Los platos son 500 cada plato. Hay que comer, por lo menos en el primer día hay que sacar los 20,000 pesos. Hay que comer. Cada vez que se pueda son 500 pesos. Un día voy yo y el segundo día me exploté tanto el primero que me desperté a la 1 de la tarde el otro matado, día. Matado. No, mierda, perdí 5,000 pesos. Amargado, espérate, mi dinero.
Espérate, pero espérate. O sea, tú llegaste, ¿qué fue lo que tú hiciste el primer día? Buena pregunta. ¿Te quedaste por qué te mató? Vamos a ver. Llegamos temprano. ¿A qué hora? Lo primero 11. Es, uno llega tipo 9, y dice, no, que el check-in es... No, 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 yo estoy aquí, dejo la maleta en la recepción, vamos a comer. Y arranca a comer, a beber. Ponme mi vaina. El primer correcto. Plato. Espérate, espérate, o sea, antes del check-in ya te está viendo. El check-in a la 1, porque ya, no, ya hay que, antes del check-in hay que consumir. Ajá. Antes del check-in hay que consumir. Ok. Entonces llego, hamburgues para todo el mundo, es 500 ya. Ya la cuota de hoy se cumplió, 500 todo el mundo. Ay, okay. Ay. Lo segundo, helado, todo el mundo helado, vamos, helado. Perfecto, vamos, una cerveza para todo el mundo bebiendo, okay, ya. Okay, check-in. Llegamos al cuarto. Dejen la maleta. Vamos, traje baño. Lo dividimos, no, que yo no quiero piscina, váyase para la playa entonces, hay que salir quemado. Oye, uno se lo saca en cuarto, comida y en el sol, hay que llegar quemado obligado. Dios mío. Si no llegaste quemado, no fuiste el resort. No fuiste el hombre, está correcto. Oye, si no llegaste quemado, no fuiste el resort. Quemado para ponerse su gel verde después en la noche. Y entonces ya como, si tú llegaste el domingo, ya como el jueves, tú te entretienes quitando todos los cueritos. Ajá. Wow. Quemado de la piel. Dios sí. Mío. Ah, internacional, buena. La piel muerta, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cuántos días tú aguantas en un resort? Buenas. ¿Aló? Sí. Sí, algo fundamental. Dejar el aire prendido todo el tiempo. Todo el tiempo. Wow, sí. Eso de dominicano. Sí, porque ese calor. Eso sí dio una satisfacción. Cuando calor. Tú entras de ese cuarto frío, que eso no tiene mal. Pero mira. Eso es de dominicano. Pero eso. Fíjate, oye, para él, algo fundamental es tú dejes ese aire prendido. ¿Por qué? Para cuando tú entres. Sí, esa brisa eso, fría. Hay que tener el negocio del hermano Edwin. Que cuando tú sales, el aire se el hermano Edwin tiene ese negocio. Edwin Santos. Los hoteles lo compran. Que le ponen un asunto. Un sensor. Es sí. Como un sensor. Que cuando no hay gente, el aire inmediatamente baja. El aire baja. No, y ahora se utiliza también que te da la llave, es una sí. Tarjeta magnética. Sí. Que cuando tú la pones, pum, todo se enciende. Cuando tú sales que quita tu llave, todo se apaga. Se apaga. Por eso mismo, sí. Porque mira cómo dice él, algo fundamental. No, profesor, deja ese aire prendido. Es que así, eso es parte del descanso. Yo tengo que levantarme todos los días a las 3 de la mañana, ajá. Apagar todos los aires en mi casa. No, pero porque la luz no aguanta ya, nadie. Ya tú no estás para eso, menos, pero tú eres figura de 3 programas de televisión. Tú eres figura de 3 programas de televisión. ¿Y la luz qué hacemos con la luz? No, pagala. La luz no aguanta en este país. Tú eres figura de 3 programas de televisión. Tú eres de este. Yo soy de sur. Es de sur. Yo soy de sur. La gente es de sur. Búscame un intercambio, Albert Mena, que se va a morir. No, pero por lo automático, profesor. No, automático no, eso falla. Él no está confiando en automático. Ya falla. La gemela se duerme en la ropa y aparece en la ropa. Sudá. Algo buena. Ocheta. Dime. Totalmente prohibido dejar la nevera con los refrescos y la cerveza que te ponen cuando te vayas a ir. Hay que recoger todo. Nunca en la vida. Eso es verdad. Y en los baños, sea cepillo de dientes, jabón, señores, gorrito, lo que hasta sea. Hasta cositas como gel. Papel de baño, sí, papel de baño. Lo que sea, señores, se lleva. El dominicano se lleva hasta como esas cremitas que ponen. Cremitas de mano y porque no son de nada. Hay unas pantuflas y unas patas también se van en la maleta. Son desechables. Normalito, eso se va su también. Casa después, ¿qué tenemos? Y todo eso bajo la teoría de que todo eso yo lo pagué. Sí. Claro. Sí, porque es el me lo cobraron. Internacional, buenas. Sí, buenas. Hello. Sí, buenas. Ya me voy, me tremo que el pana que arrancó. ¿Cómo es? Ya, aquí se arranca en traje de baño. Desde aquí. Desde aquí. Sí. Si tú llegas, si el check-in es a la 1, tú arrancas y partas ya a las 9 de la mañana. Sí. Ya arrancaste ahí, ya tú empezaste, estás estribado en tu piscina comiendo. Cuando te entregan la habitación, tú agarras un calendario de esos que te dan para cartera y se lo ajusta al sensor y deja tu aire prendido. Sí. Ay, mi madre. Para que no se apague. Eso es verdad. Para que no se apague. Sí, te cogí los trucos. Y hace la reserva para todos los restaurantes para el fin de semana entero.
Es lo que te digo, para todos los restaurantes, para el fin de semana entero. Para todos los días hay un restaurante diferente. Vamos con el restaurante de carne, vamos a español, para el italiano, vamos mexicano. Para el mexicano, vamos para el español, el mexicano, el italiano. Señor. Sabes que el checkout es temprano en el día, pero la gente hace su checkout. Guarda su maleta por un lado y se va a las 6 de la tarde del resort, sí, bebiendo piña colada. Después que ya te despacharon, tú dejas la maleta donde quieras, tú sabes que nadie se la va a robar. Deja esa maleta ahí y vuelve para adentro. Y ya cuando decide irte, te va con 5 vasos de cerveza, se va la gente en la mano del hotel. Ay, Dios mío. Aló, buenas. Buenas tardes. Internacional, buenas. Oye, Santo. Mi querido hermano. ¿Qué dices, Salazuca? Todo bien. ¿De dónde me habla? El gordo de Puerto Rico, mismo gordo de siempre. Dime, gordo. Mira, Ochi Santo, yo tengo que felicitarte a ti por el programa que tú tienes, porque la verdad es que tú tienes el mejor programa de la República Dominicana. Muchas gracias. Te amo, Ochi. Me tiré la entrevista que le hiciste al ¿cómo se llama esto? El veterinario que anteayer, qué sé yo. Eso, el doctor, me encanta la parte del doctor José. Jorge, tú eres el mejor, tu programa es de formación, es un programa culto, es un programa fino, es un programa divertido. Yo te felicito. Mira, yo por ejemplo nunca he ido a un resort, pero yo no me... ¿Que tú nunca has ido a un resort? No, yo me soñé los otros días que tú me estabas regalando una vaina de esa un fin de semana. Sí. Que tú me estabas tomando los datos y tú me dices, ¿cuál es tu nombre? Y me soñé, te estoy llamando para eso. Entonces, aparte de eso, yo me quillo con Alves Hochi porque él dice que nadie va a leer un resort. Eso es él allá en su campo. ¿Cómo que se llama el campo de él allá en Senoví? Pero el que le gusta leer, que se divierte de muchas formas, honestamente yo no me aburro en ninguna parte, no te digo que un mes, pero después que uno tiene dinero, Hochi, que uno está clavado, y que uno sabe que uno se va a montar un avión, y que uno se va a y que uno va a pasar bien. Coño, yo no me aburro. Oh, está botando su dinero. No, está botando su dinero, Dios mío. Hay cuántas cosas en el mismo golpe. Yo el Dani. Francelis, un placer. El bartender de tres cuartos, los mejores cocteles, las mejores caldeangos. Lo pueden encontrar allá. Mejor servicio, por supuesto. ¿Verdad? Lógico. Claro. ¿Y usted ha ido a resort, Giordani? No. ¿Tú nunca has ido a un resort? Boca Chica abajo, siempre. ¿Pero y por qué? Relajando. No, maestro, no me ha tocado. Es que él siempre está trabajando. Mira, yo estoy un poco ocupado. ¿Y si el que trabaja en restaurante no tiene vida? Si se te da la oportunidad de ir a un resort, ¿cómo qué tiempo tú durarías? Por ejemplo, porque hay gente que no aguantan 3 días. Hay personas que le gusta irse por un mes. Por ejemplo, Randy dice que nada más aguanta un day pass. No, dos días es suficiente. Él le hace eso dos es todo, eso es de roche. Open bar, ahí acabamos con todo. No, porque el dominicano como tal, por ejemplo, paga el risol y ya en un día lo que invirtió lo recupera. Se va de una vez. En bebida y comida, eso de una vez, desbaratado. Y es verdad. Se llevan hasta la parte vieja. Pregúntamele allá. Ese sí le den la madre. Balaguetón, ven acá. Ese le den la costura. Un par de risol bueno. Y risol caro que tiene, amigo. Y risol caro. Tiene uno viajero. Sí, que lo ponen bacano. Cuando tienen el barrio, andan esperando esos tigres viajeros, amigo de ellos, Pero lógico, patrón. Yo tengo unos tigres que no bajan para barrio. No bajan para barrio. Yo tengo que verlo a Punta Cana. Ajá. Sí, y a Cap Cana. Okay. Y me disculpan. Pero lógico, pero yo. Y entonces, por ejemplo, cuando tigres bajan duro. Oye, esos tigres bajan y me dicen, llega al aeropuerto Punta Cana, como sea. Ajá. A pie, en el motor, en taxi. Tú llegas. Pero por supuesto, 2 horas antes. Y vienen con... Con Tokio, patrón. Mierda. Con Tokio. Oiga, mierda. Y nos trancamos un resort tranquilón. Ajá. A darle la model. ¿Verdad? ¿Cuál es la rutina tuya cuando tú llegas? De viernes a dame una rutina de viernes. Pero llegaste el viernes. Llegué el viernes a la tarde. Después a las 2 siempre. Bien comido, pues yo no traigo comida allá adentro. Y le frené al bar. Le frenaste al bar. Y mi habitación es sin vena. Ahí la maleta por ahí está. No, la van a llevar. Ahí nos roban. Allá nos roban. No puedes llamar al patrón. Esa maleta está llena de ropa vieja, va a ser. La habitación, no ando en habitación. Yo voy ahorita y me baño y para la discoteca. A seguirle dando. Patrón, al otro día tú te levantas de grano de guandule, heavy. Ajá. Hay una vainita que ellos te preparan allá, chilling. Ajá. Tú le das y a media hora está buscando qué beber de nuevo. Después que desayuna. Ahí mismo, en la mañana. Ellos lo andan recuperando. Yo ando en eso. Y no los cuartos malos que se dieron ahí, muchachos. Yo sé. Ellos no andan en eso. Hay que sacárselo.
Señores, pero menos usted va a Yolanda, porque tiene su carro, cuidado. Yolanda, ¿tiene eso? Pero sí, su vehículo. Los calentones, los calentones, los Civic. ¿Eh? ¿Dónde es su Civic? ¿Dónde es su Civic? Un Civic 2007 ahí. El talentón no, ese está frío. Está frío. Ya los Civic están fríos, están alta gama, ya están alta gama. Patrón. Patrón. Con la alta gama. Ese Civic que tiene es uno de los divariador. No, nunca fue. De lo mismo de Jota, de lo que tenía Jota. De lo que tenía doble banda. Sí, un divariador que él tiene. Era un divariador. No, imposible. No, el del está bueno, el del está bueno. Pero pégate bien que no se oye. ¿Cómo es? ¿El tuyo? ¿Cómo es el tuyo? No, el mío está clean calfá. Ya. Se le puede dar con los ojos cerrados, pan de sella. Calfá. Eso tiene todo su vaina, no andan gente. Tiene hasta adicionales por si acaso. Lo que te quiero. Sus adicionales. ¿Cómo son adicionales? Tira una mano, jala algo, cuidado. Todo eso está clean. Yeah. Yo me entendí, pero como así. Adicionales, su chicle, su vainita, su chocolate. O sea, por ejemplo, sus protecciones, su vaina. Espérate, por ejemplo. Protecciones. En caso de. Sí, el hombre anda con su farmacia. Andamos con el lado. Ay, ya lo estoy entendiendo. Yo le llegué ahora. O sea, por ejemplo. El que anda apurado, un amigo tuyo, ahora me dijo, mire, profesor, estoy complicado, me apareció. Maestro, anda una goma por ahí, levante la alfombra. Lógico. Y hay wiper en la mesa. Wiper, de todo. Óyeme, Jordani, por ejemplo. La mujer puede montar tu carro ahora con confianza. Ay, tiene su aire. No, que pica. Ajá. Sí, pero no se puede montar. Yo tengo mi novia celosa. No, pero una bola. Una bola. Pero claro. Por ejemplo, que la mujer. Pero es chelcha, porque él está hablando como que es chelcha, porque yo sé que usted no, tiene su chula, pareja. No, chula, pero y tú también. Claro. No, pero yo no veo que da por ahí. Venga, monte, se la llamo donde sea. Usted es Hochi. Pero espérate, no, porque por ejemplo, si ella te dice ahora mismo, cuando tú te vayas aquí, nos vamos al carrito tuyo y me dejas allá entre cuartos, tú puedes ir. No, pero por supuesto, es una orden. Sí, yo en el camino que ella dice, tú no tienes una menta y tenga su menta. No. Y chica, no hay. Sí. El tipo tiene de todo ahí, no tenga eso. Pero es una paletera que tiene. No, claro, es adicional. Que nadie sabe. Ajá. Porque uno está acá hablando, ¿Cuánto perfume tiene? No, nunca perfume. ¿Tú no usas perfume? Sí, en mi casa sí, pero no lo dejan en el carro porque hay unos tigres que le dan llave. ¿Cómo que le dan llave? Ojo, lo abren y se llevan su perfume, los dueños del carro. Porque son de ellos. Dame, coge este perfumito que está aquí. Uy, se lo roban y vuelven. Claro. Los tigres no pueden tener, mira, ni perfume ni lente. Señores, ¿pero qué es esto? Ni perfume ni lente. ¿Y dónde que tú vives? Sabana Perdida. Bueno, mamacita. Bueno. Ni perfume ni lente. ¿Y son calientes los tipos por ahí? No, el barrio mío está frío, está frío. Hay una zona de Sabana Perdida que es tranquila. ¿Verdad? No, yo vivo por el teleférico. Por ahí, no, eso es tranquilo ahí. Ah, no. Te voy a llamar. No, los de servicio no, eso es el Salomé. Por el bulevar de Sabana Perdida. Te voy a llamar que los próximos días le voy a dar un tour a la gemela y al cuco. Hey, el teleférico, así. Sí, claro. Le sale el teleférico. Le sale, le voy a hacer una ruta en onza, el metro. Pero eso y está bien, eso está bien. Eso está el bien. Mismo día. Él lo va a hacer por chelcha. Es por necesidad que el mío lo anda en eso todos los días. Ah, pero tiene que conocerlo. Sí, claro. No, claro. Tiene que conocer su teleférico. Mira, Jordani, invita al amor un día que vaya a tres cuartos. Claro, ella puede ir. El otro día estaba Naldo Pacheco allá. Pacheco. Sí, pero claro, Pacheco no te deje pérdida. No, pero yo dije, pero mira a Henry Santo ahí cuando digo, coño, pero ese Pacheco. Hombre, coño, qué relajo. Dígame, Henry Santo en olla. Ay, Dios mío. Aló, buenas. Saludos, buenas, Ocheta. Dime, ¿cuántos días tú duras en un resort? No, más de 3 días no se puede durar. ¿Por qué? Es que, tú ya, como dicen los muchachos, ya es más de lo mismo el segundo día. Ajá. Sí, pero la parte más triste, Ocheta, de todo, es cuando tú llegas a casa ya que retornas. Ajá. Que te enfrenta a ese queso frito. Después de tú comiste todo tipo de queso allá. Qué duro. O sea, después tú te comiste todos los quesos buenos. Y te llega tu mucha mozzarella, mucho gouda. Después te sale. La pata esa, no se daña, que parece una pata de cerdo. ¿Qué es eso? Ese jamón serrano. Háblame de la pata. El queso de la pata. Eso se llama jamón serrano. Para después llegar, búscame 15 de amarillo. Anda, 15 de amarillo para freír el paso, que no se te derrita. Dios mío, increíble. Buena. Sí, buena. Dígame, señor. Bueno, Jorge, yo tengo para decirte que yo podría vivir en un resort. No me preocupa más nada. O sea, tú pudieras vivir en un resort.
Claro, claro, sin ningún problema. Ok. Oh, oh. Tú, a él le gustan los risoles. Él puede vivir en un risol, Dios mío. Puedo decir bueno. El sanquipanqué en los risoles. Sanquipanqué en los risores. No, pero en los risores no hay sanquipanqui. ¿Cómo no? Que no? Es una cinta claro. Negra. ¿Verdad? Cinta negra. Claro, claro. Una vez, como yo estudiaba hotelería y turismo, a mí me tocó hacer un viaje de un risol, pero fue de un día. Uh-huh. Y yo estaba besándome con una rusa, como que esa boca no era mía. ¡Qué rico! Haciendo la Didi, usted sabe. O sea, en un día te estaba besando como que esa boca no era tuya. Pues, o sea, ya era mujer mía. Claro. Una rusa, te le fuiste a la noche. Una rusa, pero ya yo no quiero saber de rusa ahora, no. No. Mira, pero ten cuidado porque tú acabas de decir que tú tienes tu mujer y no, tú no, pero ya eso fue los tiempos de playa y eso es bien. Eso fue el mes pasado. Cuando estaba en Azosanca. Eso es la más de playa. La nación de Sanqui del país. Oye, pero yo, Lari, en un día ya tú estabas besando. Normal. Por ejemplo, ¿cómo? No, exactamente. ¿A qué hora tú llegaste? En eso de las 11, a las 11 del día. 11, y era para un curso. Un curso, sí, que para conocer el ambiente, como el turismo y las cosas en otro país. ¿Vale? Uh-huh. Es que pero mujer... que yo no andaba en eso, usted sabe, uno con el barrio en la cabeza ahí, viendo y viendo tantas mujeres, ¿qué es lo que? ¿Y entonces? Dando óptica por ahí, mierda. Ok, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo tú te empatas con esa rusa? Nada, yo comencé a bañarme en la piscina y sin querer la golpeé, usted sabe. Ajá. Se puso rojita. Un toque de suerte. Un toque de suerte fue. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. ¿Y luego qué pasó? Y entonces, un toque de suerte. Entonces ella te miró y te dijo, oh. No. Tú sabes, se asombró, pero uno con los conocimientos de inglés de la escuela. Ajá, ¿cómo te hi. ¿Cómo te pusieron? Una vez hi. Espérate, un hi, dígame. Una vez, claro, yo le dije hi, ella me dijo hi, how are you? Yo le dije, I'm fine, and good. Y nos fuimos en una. Le dije, what do you from? Russian. Y yo, Dominican Republic. Ahí me fui. Wow. Pero el tipo tiene su Gira. Tiene su Gira. Oye, de una vez, usted sabe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Comencé ahí a chequear y comenzamos a jugar, tú sabes, pero ella en su idioma, uno no entiende. Seguro la mujer me reprendió ahí de ti, ese negro. Ok, pero no, ¿qué? No. ¿Cuándo llega el beso? ¿A qué tiempo después fue el primer beso? Dije, kiss me. Y una vez usted le dijo kiss me. Es que esas mujeres van de esa catapa ya. Entonces esas mujeres están jaltos los blanquitos, vi un negro ahí, un chocolatoso. O sea, tú le dijiste kiss me. Yes. Ok. Ah, me dio mi beso, yo mi Elkina. Pero esta jeva mía ya. Oye. Ya ni con fiscal me sacan de aquí hoy. Señores, ¿por qué es esto? Y te pasaste el día entero ahí besando. Con mi rubia, para arriba y para abajo y de todo. ¿Eh? No, maestro. Ya como a las 6 la profesora no estaba nos recogiendo y yo ya quillado, vale, con esa jeva. ¿Y qué tú le dijiste? Porque ya tú tenías que. Le dije goodbye, I love you. Ajá. Oye, un I love corazón, y se fue. I love you. Con I love you todo. Oye, I love you. Al primer día la madre. Le metió un pero I love you. Una cosa, y no se quedaron con una dirección ni nada. No. ¿Y quién anda en eso? No, o sea, al día de hoy lo que andaba turisteando y de todo, y esa mujer se pasó ahí, le dio un par de besitos y ya. Ya entiendo. Sí, pero bien, la pasé bien. Oh, mira eso. Lo digo yo. Bien, el tipo. A ti te sale un risol un día, un fin de semana. Sí, debería. Hay que esperar que esté libre, porque tampoco es así, por el trabajo. No, allá me chancean, allá me hacen esa diligencia. Sí, porque además a ti te tocan unas vacaciones. Pero por supuesto, casi. En tus vacaciones. Tú aprovecha y saca para que te vaya un risol. Y te va en tu Civi, tranquilo. Te va en tu Civi. Normalito. La autopista del Coral, que está buena. Suave ahí. Sí, suave. Agua. Y con tu novia, sobre todo, ¿eh? Ah, y con tu novia. Claro. Sí, ella. No me pongas esa cara, ¿no? Porque ella tiene que ir, claro. No, pero pues, obligado tiene que ir, no se puede quedar. No, se lo tiene que pagar usted, claro que es. Obviamente, claro. Hay que ver si el Civi no le tiene miedo a los peajes. Claro. Tengo que hacerme responsable de ella, mi jefa. Mira, y el mira la buena pregunta. ¿No le tiene miedo a los peajes el Civi? Yo, no, imposible. Pues yo viajo a Azua cada rato en él. Ah, no, en la semana bueno. Que viene yo no, voy está para bueno, allá. Está bueno, está bueno. Ah, no, está bueno. Está bueno. ¿Y por qué tú vas? ¿Tú tienes no, los familiares de la novia mía son de allá. Yo cojo para allá cada rato a beber.
Ajá, qué belleza, bebé. Y esa es la representación que ella está llevando ya. No, maestro, porque usted sabe que en los campos le dan hasta camaneca, corrupción, bebida, de todo. Dice a ver qué pasa. No, no, pasa. Uno se la pasa bien. Guayame a Hochi para allá. Mira, paso. Con el sunrun arriba todo el tiempo. Con el sunrun arriba. Después no me traen buena cuenta. Mira, mira, oye, otra cosa. Entonces tú vas a paso a Chile a beber ahí. Normal, claro. Y te preparan comida. Eso. No, esa gente allá, vale, le dan comida a uno en todos los lados y si uno no se la come sequilla. Con chenchen. Ah, sí, son no, hospitalarios. No, ya no joden con chenchen. ¿Y qué es lo que? Chenchen es el sur profundo. Eso es el sur, ya, San Juan, allá, el sí, fondo. El chenchen es el sur. ¿Y qué es lo que profundo te preparan? Pero tú llegas, ¿y qué te preparan de una vez? Arroz, vaina así, mucho café, porque allá abunda mucho el café. Ajá. Claro, eso enfermo. Mucho bebé, plátano, mucho plátano. Plátano, mira, yo no quiero saber de víveres, no, pero uno le mate, más. Lo tuyo el pan, lo tuyo el pan. Estás alto de víveres. Sí, sí, sí. Estás alto de los víveres ya. Sí, yo no quiero saber el víveres. El que me da víveres a mí, somos enemigos de inmediato. ¿Pero por qué? No, maestro, que es una comida que usted se la come al rato, ya tiene hambre de nuevo. Eso. O sea, ¿a usted qué le gusta comer, Randy? A mí me gusta mucho el arroz, así. Vaina así, fritura, pica pollo, vaina así. Ah, no, pero va bien. Bofe, tripita. Buen paladar. No. ¿Has visto hablar de fritura? Sí, pero otra fritura, una carne frita, una. ¿Y ese colesterol suyo cómo está? Allá arriba. No, yo no estoy jodiendo tanto con harina, ¿no? Ajá. No. Pero usted se hace su chequeo, por ejemplo, de sangre. La analítica, la última analítica que usted hizo. Ah, cuando saqué la licencia en estos días. Fue el doping. Un pollón que duré yo media hora botando sangre ese dedo ahí. Yo dije, pues tú una criminal. Una criminal. Ay, Dios mío. Fue una puñalada que me dio, no fue un pullón. Ay, mi madre, no, tú no tienes más. Buena. Buena. Espérate, Randy. ¿Y tú no conocías al Malaguetón? Albert. No, al Malaguetón. Perdón, Jordán, al Malaguetón. No, primera vez que lo veo. Pero el tipo es de vaina pedido ya, ¿no? Sí, él le frena ya. Tal vez lo he visto. Lo que pasa es que yo paro quillado con la gente de pedido ya. Ey, no paro por qué. Valga la promoción. No, por eso. Ellos son bacanos y todo. Por a veces entran al restaurante como que ellos son empleados. Y no puede, pues tienen que esperarse. Tienen que tener más respeto. Moreno, muévete con el servicio, tú dices. No ha ido el Malaguetón. El Malaguetón es respetuoso. Uno arrollado y los tigres ahí sofocando a uno. Yo me quillo, uno. Pero venga acá. Moreno, el servicio que no sale. Moreno, muévete. Hay que andar rápido, lo de ya que no soy diligencia. Uno, otro. Eso, el 911. El 911. Bien, y el tigre que me entró por la aplicación. Bro, yo tengo hambre. Y esto tiene con el pedido ya adentro. Maestro, muévase, me están escribiendo. Aguanta. Sí, porque cada quien tiene su diligencia. La presión que ellos tienen, lo tienen ellos también, sí, para que lo despachen rápido. Entonces aparece siempre un creativo, una creativa. Te voy a poner algo más, la propina, dale. Y ahí que tú te pones ya, rapidísimo. Ahí hermano, pero saque la mía. Alta gama, huevo rico, claro. Pega champaña, mucho marisco. Claro. Ay, Dios mío, esto no tiene madre. Buena. Aló. Hola, buena. Hola. Hola, Jochi, mi amor, ¿qué tal? Oh, pero mi amiga Kenia desde España. La hostia, España, tío. España, con nosotros, España. Ay, sí, como siempre, aquí con mi vinito, mi chimenea, que hace un frío. Óyelo ahí. Que hay un dicho. Estamos en España con su vinito, su chimenea y su frío. ¡Guay! Dios mío, dime, Kenia. Ole, yo te puedo hacer a tu mes en un risa. Yo tengo 3 años en una casa encerrada. Sí, que sí, voy saliendo de Pasí. Señores, Kenny, tú no has salido. Y yo lo que no te puedo hacer. No, yo salgo paulatinamente. Salgo así, como a cosas necesarias. Pero yo, es que yo lo tengo todo aquí en mi casa. Yo tengo un huerto, tengo mi gallina. Tengo muchas cosas, Ochi. Oye, ella tiene huerto. Mándeme a buscar, mándeme a buscar. ¿Y cuándo lo va a tener? Huerto ecológico. Oh, pero por supuesto, ella tiene de todo. Ella está ligada. ¿Tú sabes lo que es un huerto? ¿Un huerto? ¿Qué es un huerto? ¿Cuándo son los 9 días? No, en la escuela me pusieron a mí a limpiar un huerto, esos abusadores, a las 4 de la tarde. Ah, pues tú tienes valor, yo no puedo un huerto. Abusadores. ¿Qué es lo que van a sembrar? Yuca. Espérate, que tú no puedes ver. Ay, no, yo me asusto con los huertos. No, es un huerto. No, yo huerto. Y ecológico. No, espérate, Jordán. Y ecológico, tengo mis gallinitas. ¿Tú sabes lo que es un huerto? ¿Qué se siembra en un huerto? Oh, vegetales, lo que usted le dé su gana. Uh-huh. Ella tiene un huerto en su casa. Y ahora estoy. Doña, voy para ahora allá. Ahora estoy con la cebolla, las patatas. Es de toda la vida.
Sí, por allá había un tuerto. Por allá había un tuerto. Un tuerto, no, un muerto. No, mi muerto. Muerto. Ah, okay. No, huerto ecológico. Tiene, y mi gallinita ecológica, dado mi conserva. Porque... Claro. Huerto a nacer. No, mi mira, querida, tú pudieras durar un mes en un resort. Un mes en un hotel. Yo te puedo vivir en un resort. Ahora, yo lo que no te puedo durar un mes en un crucero. Yo he hecho dos cruceros en mi vida y me llamaron porque nosotros teníamos una agencia de viaje, cuatro agencias de viaje. Y me llamó un día la de Costa y me dice, te voy a regalar un crucero. Le dije, no, gracias. Okay. Yo en un crucero a los tres días, yo quiero matar a todo el mundo. Ok, entonces quería... Nada más de agua. Mira, que entonces tú te has pasado estos tres años, señores. Casi tres desde años. Desde que empezó la pandemia. En su casa. No, por allá está burlada. En mi casa, normal. Normal, yo sin me levanto. Bebiendo su vino. Hago mi conserva. Recogemos las olivas, que tenemos olivas. ¿Olivas? ¿Cómo? Es una mansión que ella tiene allá. Oliva, en España. Popeye y Blue. 14.000 metros cuadrados. 14.000 metros cuadrados. ¿Espacio? 14.000 metros cuadrados de terreno. Fina, amor, el de Buckingham, ahí que ustedes viven. Dios mío. Pero con razón es que ella no sale de su hogar. Yo no salgo, yo no necesito. Si salgo, voy al campo por la playa, que tengo la playa justo detrás de mi montaña. ¡Ay, mi amor! ¡Qué fina! Yo he visto los videos. Su dinero, mi amor. Jordani, mándame el location, que vamos para allá. Dile a Kenia que te mande a buscar. Mándame a buscar, señora. Ella tiene su esposo. Ella tiene su... No, pero que me adopte. Que me adopte. No, pero ¿y por qué te adopte? Claro. Yo le cuido el huerto. Y tengo un hijo que tiene 5 años y ya sabe leer y escribir en inglés. Hermano. Es hermano mío. Ellos se crían juntos. Claro. Se crían juntos. Pero mira, esa combinación sería buena. Porque el niño, un español, es blanquito y eso. Y entonces tú con tu tigueraje. Un negrito bajo mundo. Sí. Le meto el saoco de ahí en Sabana Perdida. No, mi hijo escucha música de jazz, ya te desde sabe. La barriga, sabe leer y escribir en inglés y en español, pero niño y lee él solito su libro, tiene su colección de libros. Señora, yo libro, una vez en mi vida fui bachatero. Mira, oye, pero el jazz, ¿no te gusta el jazz? Sí, una música suave, pues yo la para dormir eso. Doña, pero yo fui bachatero alguna vez en mi vida, yo toco guitarra y eso. ¿Verdad? Claro, percusión en la iglesia, yo era cristiano. Ay, mi hijo tiene un piano. Espérate, tú me vas a hacer cuento ahora, espérate. No, espérate. Fue el cristiano y se descarrió. Ay, espérate, es tu oveja descarriada. Se descarrió. Tenemos que piedra de tropiezo. Eso fue que usted vino a reconciliarse aquí. Mira, para que tú veas, mira, te tengo dos pastores de frente. Testigo de Jehová. A eso fue que vino él para acá. Kenia, un beso, mi amor, que voy al boletín de las 6. Ay, Kenia.